equipo. Así damos inicio a Combinado con esta danza carnaval de Arequipa. Saludos a Arequipa, la ciudad blanca. Danza colorida, tradicional carnaval de Arequipa. Es el mes de febrero, mes de carnavales, y lo celebramos aquí en Combinado por Panamericana. Muy buenos días, Adriana. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos, febrero, mes de los carnavales, y hemos iniciado el programa con un carnaval arequipeño. Saludos desde acá a todo Arequipa, muchas gracias. Saludos, de verdad, Arequipa y a todo por vernos, porque no solamente nos ven en Lima, nos ven en todo el Perú. Vamos a llamar, gracias chicos por haber bailado lo máximo, ¿eh? Me ha traído recuerdos esto, pero después lo voy a decir. Vamos, estamos con la compañía de danza Contigo Perú, con un carnaval arequipeño. Vamos a invitar a Jean-Pierre Vega Parra. Bienvenido, Jean-Pierre. Bienvenido, Jean-Pierre. Para que me cuentes un poquito acerca de la celebridad, quiénes lo bailan, qué significa, qué representa todo, por favor, acerca del carnaval arequipeño. Bueno, este carnaval es uno de los carnavales más principales que tenemos. Es un festival es un carnaval de que se celebra en los meses de febrero y marzo, okay. siendo su día principal el primer domingo de febrero. Primer domingo de febrero, entonces se celebra el carnaval arequipeño. Es el día central. Y por ahí tengo entendido, me estabas contando que lo bailan los solteros. Bueno, es un carnaval en el cual se ejecuta por los jóvenes, en el cual salen y recorren por todas las plazas y calles de esta hermosa ciudad. Bueno, carnaval pues es obviamente coquetería, no, claro. Baile, todo. Entonces, ahí por ahí se consigue con toda esa energía juvenil de la gente. Por ahí gente se consigue emparejar a la gente, ¿no? Arequipa. Exacto, y como febrero es el mes del amor también, vienen muy bien con los carnavales, ¿ah? Muy pintoresco, lleno de color, lleno de vida, lo máximo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Contigo Perú. La compañía de danza Contigo Perú.